glad we're here together, cause there's nothing better than an adventure from the boat. No matter what the weather, you'll find us together having adventures from the boat. Attaching an adventure in a book. More stories than I can mention in a book. Do we love it? Yo, Fletcher! We're in a book. El café de los cuentos. ¡Lo tengo! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Qué estará pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Esperen. ¡Hey! ¡Esperen! ¡Podrían! Está limpio. El caballo está limpio. ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, sí, estoy limpio! ¡Pero, qué fue eso! ¡Ey, regresen! No, nada por aquí. ¡Buen panorama! ¿Qué pasará? Veamos. Hey, Beans, ¿qué es lo que están buscando? Hey, Beans. Mi nariz. Hey, no tienes nariz. Lo sé. ¿Pero qué le pasó a tu nariz? Anoche tuve el mejor de los sueños. Mi nani y yo viajamos hasta la Vía Láctea de Chocolate. ¿Vía Láctea de Chocolate? Sí, y la luna estaba hecha de aldeas horneadas. Era tan real que la podía oler. Pero entonces, cuando nos fuimos, mi nani quiso quedarse. Traté de sujetarla, pero... ¡Ey! Me desperté y mi nani se había escapado. Espera, ¿dices que tu nariz está huyendo? Ajá. ¡Carlo! ¿Qué? No te rías del pobre Vince y ayúdanos a encontrar su nariz. Sí, caballito tonto. ¿Por qué mejor no te haces útil? ¡Deja de bromear ya! ¡Ey! Eso es lo mejor que yo sé hacer. Sí. Ya, bueno, vamos. ¿Estás listo? ¡Nací listo! ¡Vamos! ¡Buen tiro! ¡Allá va! Su mecanismo de circuito fue un poco excesivo, ¿eh? ¿De veras? ¡Caramba! ¡Mi cuerda es demasiado larga! ¿Por qué no lo dijiste? ¡Ey! ¡Encontré algo! ¡Sáquenme deprisa! ¡No puedo ver bien lo que es! ¡Vamos! ¡Mini! ¡Arriba! ¿Beans? ¿Es esto? No. ¡Bah! ¿Qué es esta cosa? Ojalá supiera. Parece ser un objeto amorfo de composición gelatinosa. ¿Qué? ¿Una bola de basura? ¡Oh, sí! ¡Ah!
¡Ríspate! ¡Oh, todo! ¡Orsky, burrani! ¡Oh, qué tierno! Vaya, espero que mi naní se ponga feliz al verme a mí. ¡Hey, mira! ¡Son Pete y Gus! ¿Tuvieron suerte? Lo siento, Binks. No encontramos tu nariz. Pero parece que Chip encontró su... ¿perro? Realmente fui yo. Me alegro de que estén contentos de verme. Gracias por la ayuda, amigos. ¡Caramba! Bien, si mi perro o mi nariz se me escaparan, creo que me enojaría con ellos por herir mis sentimientos. ¡Galop! ¡No es forma de actuar! Dios quiere que estemos felices cuando alguien perdido aparece. Pues, ¿cómo sabes eso? ¡Porque está en el libro! ¿Eso es verdad, Pete? Sí lo es, Gallop. Binks, tomemos un descanso. Creo que una historia del libro te ayudará a sentirte mejor hasta encontrar tu nariz. ¡Libro! Estaba esperando una historia. Verás, Binks, Jesús conocía la tristeza de perder algo, pero pasó su vida ayudando a la gente a conocer la alegría de encontrarlo. Cuando Jesús hablaba acerca del amor de Dios y de su reino, les hablaba a todos. Sabes, cualquiera que no conocía o amaba a Dios estaba considerado, bueno, perdido, porque nunca se había hecho amigo de Dios. Dios se preocupa mucho por los pobres, los enfermos, hasta gente que hace cosas malas, que envió a Jesús para ayudarlos a comprender que estaban perdonados y que Dios les amaba. Pero los otros líderes religiosos de aquella época odiaban a Jesús por preocuparse de la gente que ellos no consideraban de valor. Un día, cuando Jesús enseñaba a un grupo de gente pobre, esos líderes protestaron en voz muy alta. Y Jesús trató de ayudarles a comprender contándoles esta historia. Una vez, un pastor tenía un rebaño de 100 ovejas. Al anochecer, descubrió que una de las ovejas faltaba. El pastor de inmediato dejó a las 99 para buscar a la que estaba perdida. Buscó por todas partes durante mucho tiempo hasta que escuchó... ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Mal día! El pastor salvó la oveja perdida que se había alejado y volvieron a casa. Estaba feliz y se apuró en llegar a dar la buena noticia. Y todos celebraron el regreso de la oveja perdida. Eso es lo que yo haré cuando mi nanís regrese. Sí. Entonces Jesús preguntó, ¿y si una mujer tiene 10 valiosas monedas de plata y pierde una? ¿No enciende la lámpara y busca en cada rincón hasta encontrarla? ¿Estará debajo de esto? ¡Claro que lo hace! Y cuando la encuentra, está tan feliz que se lo cuenta a todas sus amigas y vecinas. ¡Oh, la encontré! ¡La encontré! ¡La encontré! ¡Estoy tan contenta! ¿Qué tienen que ver las ovejas y las monedas con... Pues, Jesús les explicó a los líderes que lo interrogaban que el cielo está de fiesta cuando una persona perdida y al parecer sin valor se da cuenta de que Dios la ama. ¡Oh! Ya entiendo, creo. Entonces, para asegurarse de que todos entendieran, Jesús dijo una de sus poderosas parábolas. ¿Parábola? Sí, una parábola es como una historia. ¿No, Pete? Sí, una historia que enseña algo. Jesús usó historias de gente y eventos ordinarios para ayudarnos a comprender el amor de Dios. ¡Oh, Pete! ¿Puedo contar esta?
Sí, Tina. Sería fantástico. Así puedo ayudarte a representar la historia. Gracias. Ya verás que la vamos a pasar muy bien. Sí. ¡Silencio! Esta me gusta mucho. Esto es lo que Jesús le dijo. Había una vez un granjero rico que tenía dos hijos. Los hijos trabajaban con él en el campo. El trabajo era muy difícil y un día el más joven de los hermanos se hartó. ¡No más! Estoy harto y cansado de todo esto. De cavar, arar y alimentar los cerdos. Quiero conocer el mundo. ¡Todo el mundo! ¡No solo este pedazo sucio de él! ¡Oh! Escucha, un día nuestro padre se irá y nos dejará esta tierra a nosotros. Y si quieres que valga algo, mejor regresas a trabajar. ¡Trabajo, trabajo, trabajo! ¿Y para qué? ¿Una granja? ¡No quiero una granja! ¡Yo quiero aventuras! Jejeje, ¿quieres problemas? Yo quiero lo que me corresponde ahora. ¡Y digo ahora mismo! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Será mejor que regreses! ¿Padre? Sí, hijo. Bueno, esta vida de campo quizás sea buena para ti y para mi hermano, pero no para mí. Quiero ir y divertirme mientras sea joven. ¿Qué quieres exactamente, hijo? Pues, no quiero esperar a que tú... a que te mueras para recibir la mitad de la granja. ¡La quiero ahora! ¡En efectivo! Así me podré ir lejos, muy lejos de aquí. ¡Oh! ¡No puedo dejar de pensar en toda la diversión que me está esperando! ¡No quiero seguir aquí contigo! ¡Oh, vaya! Eso suena como mi nanís. Pues sí, ¿verdad? Sí. Y aseguro que su padre se puso triste, como tú estás ahora. ¿Eh? Así es, Galop. Triste y dolido. No solo la idea de que su hijo se fuera lo entristeció, sino que la manera en la que pidió su parte fue realmente irrespetuosa para el padre. Bien, ¿y qué pasó? Pues el padre decidió complacer a su hijo. Vendió parte de su ganado y de su granja para conseguir el dinero que su hijo quería. Y en poco tiempo, el padre le dio al hijo impaciente el dinero que había pedido. ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Gracias, padre! ¡Gracias! ¡Y ahora me voy de aquí! ¡Adiós! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Mira esto! ¡Tengo mi saco y me voy a la gran ciudad! ¡Diviértete con el lodo! ¡Hey! ¡Nos veremos! Bueno, ¡nunca! ¡Qué payaso! Y la nanís, el hijo, ¿fue más feliz lejos de la casa? Por un tiempo, sí. El hijo estaba asombrado de las cosas que veía y oía. Y pronto comenzó a gastar su dinero en todo lo que quería. Luego se juntó con algunos malos amigos a los que solo les interesaba su dinero y estaban felices de que lo gastara con ellos. ¡Sodas con helados para todos! ¡Sí, claro! ¡Para esos son los amigos! ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes! ¡Van dos! ¡Por mí! ¡Sí, salud! ¡Bravo! El hijo se divertía de lo lindo. Hasta que un día... ¿Qué? Hola, payasito amigo. ¿Nos das dinero para ir al cine? ¡Sí, sí, al cine! ¡Vamos al cine! ¡Claro! ¡Vamos!
¡Por supuesto! ¡Para qué son los amigos! Sí, claro, para eso son los amigos. Claro que sí, eso es un amigo. ¿Qué es eso? Bueno, quizás podrían ir solos al cine. No. ¿Qué, nos vamos, chicos? Sí, sí. Su dinero y sus amigos se habían ido. No tenía un céntimo y no estaba preparado para la hambruna. Pues, todos debemos estar preparados para la hambruna. Sí. ¿Qué es hambruna? Pues hambruna es un tiempo en el que hay poco o ningún alimento en ninguna parte. ¡Oh, eso suena terrible! ¡Así es! Sin dinero ni trabajo, el hijo no podía comprar comida y pasaba hambre. En su desesperación, el hijo volvió al único trabajo que sabía hacer, la agricultura. ¿Qué quieres? ¿Un empleo aquí, en mi granja? ¡Oh, sí, señor! ¡Haré cualquier cosa! ¡Tengo mucha hambre! ¡Dame de comer! ¡Dame de comer! Pues yo... ¡Dame de comer! ¿Qué fue eso? Es solo mi estómago. ¡Vaya! ¡Sí que tienes hambre! Bien, necesito a alguien que alimente a mis cerdos. ¿Cerdos? ¡Oh, puedo alimentarlos! ¡Mi padre me enseñó cómo hacerlo todo en una granja! ¿Y por qué no trabajas en su granja? Oh, es una larga historia. Comer, comer, comer. Comer, comer, comer. Y el hijo, comer, que detestaba comer, el campo, comer, tuvo comer, que hacer comer, el peor trabajo comer, de comer, una comer, granja. Comer, alimentar comer, los comer. Cerdos. ¡Hola! ¿Qué? De nuevo. Eres un cerdo. Oh, tengo tanta hambre que hasta esa bazofia se ve bien. ¿Qué más podría salirme mal? ¿Ves eso? Fui a buscar a la ciudad mil aventuras y aquí entre cerdos terminé ya sin fortuna. Ay, que solo estoy, ya no sé qué hacer. Ojalá pudiera hoy a mi hogar volver. Pensé que el sueño por lograr sería maravilloso. Actué deprisa y al final todo fue desastroso. Ay, que solo estoy, ya no sé qué hacer. Ojalá pudiera hoy a mi hogar volver. Herí a mi padre y malgasté toda mi herencia. No creo que pueda ya contar con su clemencia. Ay, que solo estoy, ya no sé qué hacer. Ojalá pudiera hoy a mi hogar volver. A mi hogar volver. A mi hogar volver. ¡Eso es! ¡Lo haré! ¡Regresaré! ¡Adiós, cerdos!
Gracias. ¿El hijo se fue a casa? ¡Así fue! Oh, te aseguro que su papi estaba muy enojado con él, ¿eh? ¡No! ¡Para nada, Gallop! Lo que el hijo no sabía era que su padre esperaba su regreso cada día. Su padre lo extrañaba y se preocupaba por él. Y nunca dejó de amarlo ni por un segundo. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Escuchen! ¡Mi hijo regresó! ¡Oh, padre! ¡Lo siento mucho! Yo te he tratado tan mal y he pecado contra ti y contra Dios. Yo quiero... ¡Traigan mis mejores ropas! ¡Vistan a mi hijo con la mejor ropa que tengamos! ¡Traigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies! ¡Preparen los mejores alimentos! ¡Inviten a los vecinos! ¡Vamos a celebrarlo con una fiesta! ¡Enseguida! ¡Como diga, patrón! ¿Qué? Mi hijo estaba perdido. ¡Pero ahora está en casa, sano y salvo! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Sí, a celebrar! No todos estaban listos para darle la bienvenida. Su hermano mayor, que había estado trabajando durante aquellos largos meses, regresó de un arduo día de trabajo en el campo. Perdona, ¿qué sucede? Tu hermano ha regresado y tu padre le dará una fiesta. Celebramos el regreso de tu hermano pequeño. ¿Qué dices? Hijo, ¿no te contaron? ¡Tu hermanito regresó! ¡Ven a verlo! No, no iré. ¿Por qué no? Padre, todos estos años trabajé duro para ti e hice todo lo que pediste. ¿Y ni siquiera encargaste una pizza para mí y mis amigos? Y ahora que ese tarambana, hermano mío, derrocha todo tu dinero y ahora regresa a nuestra casa, preparas una inmensa fiesta para él. ¡No entiendo! Hijo, nunca sabrás lo que significa para mí que estemos tan unidos y que hayas estado a mi lado todo este tiempo. Todo lo que tengo es tuyo, pero tenemos que celebrar este feliz día. Creíamos que tu hermano había muerto, pero no, está vivo. Estaba perdido y ahora apareció. Le he perdonado y dado la bienvenida. Hazlo tú también. Sí, sí. ¡Ven acá, hermano! ¿Lo ves, Gallop? Dios nos ama a todos y se alegra mucho cuando regresamos a él después de cometer errores. Es muy buena historia y esa comida huele bien. Oh, perdón, Beans. ¡Oh, un momento! ¡Huele! Oh, creo que sí. ¿Qué aroma te devolverá a tu nariz? Aquí está. Aquí tienes, Beans. Agárrala. Aquí está. Aquí tienes, Beans. Esto te devolverá tu nariz. ¡Nani! ¡Nani! ¡Ven acá, tú! ¡Está bueno oler otra vez! Oh, ¡escuchen! ¡Mi nariz regresó! ¡Galletitas para todos! ¡Me encantan los finales felices!